Hola, ya estamos en vivo. Sí, creo que ya estamos en vivo. Y bueno, un poquito tarde, pero estamos aquí. Solo déjame ver rapidito si está funcionando correctamente. Ok, sí, está funcionando correctamente. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, un poco más tarde de lo que había preparado, porque bueno, preparé todo un setup buenísimo para hacer el live. Y luego mi esposo me dijo que tenía que usar el living para otra cosa, entonces tuve que mover todo aquí a la oficina y este es el único fondo que no tiene basura detrás. Así que, bueno, ahora estoy queriendo hacer esto de los lives un poco más, como que más interesante y más profesionalmente. Entonces estoy utilizando una app que se llama BeLive. Entonces vamos a ver si funciona, si no funciona, si sirve, si no sirve. Me permite crear titulitos, me permite poner mi logo ahí arriba. Entonces vamos a ver si funciona bien esta app. Bueno. Primero que nada, quería como que hablar un poquito de que estas 2 semanas pasadas no he hecho lives porque, bueno, fui al wedding Brasil y luego la semana siguiente estaba re enferma y luego, o sea, como que no, realmente no podía hacer el live por lo enferma que estaba. Y luego, bueno, con todo el trabajo ya fue más difícil, pero eso son excusas. Lo importante es que ahora estoy haciendo este live. Y bueno, quería hablarles un poquito a manera de introducción y mientras todos se van conectando. ¡Hola, Rubens! Justo hoy hemos hecho un live en la tarde junto a Rubens Vieira en la página del grupo de Albú. Estaba con mi polera de Albú, pero la manché de mermelada, así que tuve que cambiarme. Pero también vamos a hacer unos lives, yo creo que aquí en esta página con Rubens, para explicar un poco lo del tema del Clickster y de Albú, también para la gente de aquí de Bolivia. Bueno, mientras todos se van conectando, les voy a contar un poquito la experiencia que tuve en el Wedding Brasil, ¿no? Fue alucinante, la verdad quería hacer un live mientras estaba allá, pero entre que mi conexión a internet no daba y que realmente no he tenido nada de tiempo para hacerlo, porque realmente es un evento gigante. Yo me he sorprendido con la calidad del evento, con la calidad de la organización, me he sorprendido con la cantidad de gente y con la cantidad de, perdón, el perrito está rascando la puerta. Con la cantidad de palestras que había, de conferencias, de charlas, no solo de fotografía de bodas, de fotografía de familias, de bebés. Realmente me he quedado alucinada. Desde el momento que he entrado ahí al Wedding Brasil, mis ojos se han quedado abiertos y no he pestañeado más. Y hemos hecho unos videos junto a Rubens y junto a Rafael Vigarelli de Album también, que voy a, bueno, ya he posteado el video que hemos hecho con Rubens y el que hemos hecho con Vigas, recién lo voy a postear porque estoy preparando otro tipo de contenido con eso. Y para que vean un poquito lo que es el Wedding Brasil. También he posteado ese video aquí en PKL Fotografía y también voy a postearlo en mi blog, así que también está en mi canal de YouTube. Voy a poner todos los links. No sé si esta app me deja comentar. Sí, me deja de comentar. Entonces voy a postear el link del video que hice sobre el Wedding Brasil, que está en mi YouTube, para que lo puedan ver después si les interesa, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que he estado haciendo las semanas pasadas. He estado en el Wedding Brasil, he estado aquí trabajando mucho también. Y ahora quiero retomar esto de los lives, un poco mejor cada vez. Justo hoy Rubens me mostró esta app del BeLive y creo que me va a costar un poquito acomodarme, pero funciona bastante interesante. Y bueno, hoy día vamos a hablar de crear contenido. De crear contenido para las redes sociales, de crear contenido para la página web, para el Facebook, para Instagram, para todo lo que nosotros presentamos en la web.
¿no? Cuando me refiero a crear contenido, ojo, no estoy diciendo hacer posts, no es lo mismo. No es solo hacer publicaciones. Crear contenido significa tener realmente una planeación, una preparación, hacer un pedazo de contenido que ya que puede ser video, fotografías, texto, que le lleve valor a tu marca y que te esté permitiendo mostrar un mensaje, digamos, ¿no? Y así llegar a, ya sea a tus clientes o a tus pares o a quien quieras que ese mensaje llegue, ¿no? Para mí lo de crear contenido es algo que mucha gente no hace porque obviamente es harto trabajo, obviamente toma harto tiempo, pero vale la pena tanto porque si creas contenido de calidad, tienes interacciones de calidad con tu público, con tus clientes, tanto en tus redes sociales como en tu página web. Entonces, es realmente importante que cuando estemos pensando en las cosas que vamos a publicar, pongamos un poquito más de atención y no lo hagamos solo por publicar, ¿no? Yo sé que toma tiempo. Y muchas veces uno dice, no, la cosa es postear. Voy a postear lo que sea y eso va a ser suficiente. Y pues no. Yo también un tiempo pensaba que lo más importante era que postee algo todos los días. Pero ahora me he dado cuenta que es más importante poner productos de calidad que ponerlos en cantidad. Sí es bueno si posteas todos los días, obviamente, pero si posteas todos los días un contenido que no tiene contenido, un contenido que es totalmente superficial, entonces no tiene mucho sentido. Y estás perdiendo una oportunidad de conectarte con tu cliente, estás perdiendo una oportunidad de conectarte con tus pares, con tu público, y de crear más interacciones para seguir creciendo como página o como en tu Instagram o en tu Facebook, ¿no? Entonces, a la hora de crear contenido, hay que estar muy pendiente del por qué lo voy a hacer, más allá del cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, trato de postear en Instagram, trato de postear en Facebook bastante seguido, pero trato de hacerlo con intención. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es, primero que nada, tener una estrategia. Tengo una estrategia para Facebook y tengo una estrategia para Instagram. No es la misma estrategia porque esas son plataformas distintas. Y yo, personalmente, las manejo de manera muy distinta. Puede ser que tu estrategia de Facebook tenga que ver con tu estrategia de Instagram o sean complementarias. Del mero hecho de que es la misma empresa, técnicamente, hay muchas como ventajas que te permiten postear el mismo contenido, que te permiten hacer una publicidad en Facebook y que se comparte también en Instagram. Entonces, eso es muy útil. Pero yo, personalmente, los manejo como dos cosas completamente diferentes, ¿no? Primero que nada, manejo el Facebook para, más que todo, conectarme con clientes, ¿no? Porque yo sé que mis clientes utilizan mucho más Facebook de lo que utilizan Instagram. Y el Instagram lo utilizo más para conectarme con otros fotógrafos, con otros creadores, con otros emprendedores del mundo. Entonces, por eso el Instagram yo lo manejo puramente en inglés, ¿no? No es porque me quiero hacer a la Delia, así que yo voy a hablar en inglés todo. No, es porque el público al que va dirigida mis publicaciones en Instagram es mundial. Y en la mayoría de los países la gente habla inglés como primera o segunda lengua. Entonces, para mí es mucho más importante conectarme con gente de otros países, con otros creadores, con otros fotógrafos a través del Instagram y conectarme con mis clientes a través del Facebook, ¿no? Entonces, yo creo contenido completamente diferente para esas dos plataformas porque tengo dos metas diferentes y, por lo tanto, mi estrategia es diferente, ¿no? Entonces, lo más importante es tener una meta. ¿A qué quiero llegar con esto? Por efecto, en Facebook quiero llegar a clientes, quiero conectarme con ellos, quiero vender mis servicios y quiero captar este tipo de clientela de una manera de que de Facebook lleguen a mi página web. Esa es como que mi meta principal con el Facebook. Entonces, mi contenido tiene que estar creado con eso en mente, número uno. Segundo, hay que tener una estrategia. La estrategia puede ser, por ejemplo, postear solamente en Facebook, solo postear, si haces fotografía de bodas, de moda, de muchas otras cosas, postear en tu Facebook solo fotografías de boda. Esa puede ser una estrategia. Otra estrategia puede ser crear un contenido, digamos, como una revista, ¿no? Por ejemplo, poner no solo tus fotos, sino artículos interesantes, compartir contenido de otras páginas para llevar gente a tu página. Eso también es una estrategia. Lo importante es que una vez que tú tienes bien marcado a dónde quieres llegar y te marcas unos objetivos, te marcas una manera de hacerlo, es más fácil crear contenido que te ayude a llevar a eso.
Si tú estás simplemente como gallina sin cabeza, correteando por las redes sociales, diciendo, voy a postear fotos bonitas porque sí, ahí no es posible que te vaya bien, ¿no? Puede que tengas miles de likes, sobre todo si inviertes en publicidad, puedes llegar a tener miles de likes. Eso no es difícil, ¿no? Sobre todo ahora con todo el tema del alcance orgánico y del alcance pagado. Si inviertes lo suficiente en Facebook, puedes llegar a tener 100,000 likes en una semana, ¿no? Pero ahí tienes que estar bien consciente de qué tipo de likes son esos, ¿no? ¿Qué tipo de seguidores vas a captar si solamente haces publicidad a lo loco para tener como que mucho volumen y que la gente diga, wow, esa persona la siguen 100,000 personas, ¿no? Tienes que tener en cuenta que muchas veces al hacer este tipo de estrategia de publicitaria para ganar seguidores muy rápido, muchos de los seguidores que estás ganando no es gente que realmente le interesa ver tu trabajo, ¿no? Es gente que te va a poner like por tenerte like porque le ha salido publicidad. Y al final, eso te va a perjudicar. De por sí, el algoritmo de Facebook cada vez muestra menos las publicaciones de páginas orgánicamente. Entonces, si de tus 100,000 seguidores a 70,000 ni les interesa, imagínate lo menos que vas a... El alcance va a ser mucho menor, ¿no? Bueno, veo ahí que ya están saludando. Ese pequeño de la fotografía que saluda es mi esposo, no soy yo, que también es administrador de la página. No me estoy saludando a mí misma, por si acaso. Pero ahí saludo a todos, a Salvador, a Steph, todos los que nos están mirando, los que me están mirando. Y bueno, como decía, con ese tema del contenido en Facebook, una vez que tienes una meta, una vez que tienes tus objetivos, ya puedes crear las cosas conscientemente. Ahora, cuando yo digo crear contenido, no me refiero solamente a fotos. Porque sobre todo en Facebook, últimamente, se da mucho valor al contenido como videos, como estos videos live. Este video live es contenido. Es contenido que yo creo para mi página, para atraer, en este caso, más que todo a otros emprendedores, a otros fotógrafos, para que puedan ver un poco de mi experiencia. Yo tampoco digo que soy la Zoom, que sabe todo de las redes sociales, no. Yo estoy aprendiendo y me gusta compartir lo que estoy aprendiendo, porque así aprendemos todos juntos. Entonces, este tipo de contenido como los videos live reaccionan muy bien en las redes sociales. Tiene mucho alcance, mucho más alcance que cualquier foto o cualquier álbum que tú postees. Y eso ayuda a generar tráfico a tu página, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta que el contenido no solo son fotos. Puede ser videos cortos, puede ser lives, puede ser texto, ¿no? Aunque en las redes sociales sí, obviamente el contenido que es audiovisual tiene mejores reacciones, ¿no? Igual en Instagram se pueden postear videos, creo que de hasta 30 segundos. Y luego también están las stories, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces en el Facebook tenemos una gran variedad de cosas que podemos hacer para crear contenido interesante para nuestro público, ¿no? Y cuando creamos este contenido, tiene que estar hecho con intención. Cuando digo con intención, significa no solo postear las fotos que tenemos ahí, porque sí, para cumplir. No estás cumpliendo con nadie. Si es tu empresa y hoy tú no posteas, no te estás fallando a ti mismo porque tú eres toda tu empresa, ¿me entiendes? Es mejor que postees mañana algo bueno que postees hoy algo mediocre, que no te va a hacer ningún bien. No va a generar tráfico, no va a generar reacciones. En todo caso, te va a hundir un poquito. Entonces, tienes que estar bien consciente de que la calidad tiene que sobrepasar la cantidad en cuanto a tus publicaciones, ¿no? Para mí, lo más importante a la hora de poner mi contenido es realmente decir, ok, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué voy a postear esto? Y en mi página de Facebook, sí, la mayor parte de mi contenido son las fotografías que yo hago para mis clientes, porque sé que mis clientes buscan en mi página y la usan un poco como portafolio. Para mí, sería ideal que no hagan eso y que vayan todos a mi página web. Pero culturalmente, aquí la gente está muy acostumbrada a usar el Facebook como un buscador, como mejor que las páginas web. Entonces, sí, yo entiendo que tengo que tener un portafolio variado y esa es mi página, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense si tú tienes, digamos, una tienda de ropa. Si tú tienes, no sé, otra clase de emprendimiento. Si tú vendes objetos o servicios, tu contenido puede ser muy variado. Que no solo sea fotos de tu producto final. Tu contenido puede ser fotos
o videos o estos lives del proceso de creación de tu proyecto, de tu producto final, ¿no? A la gente le encanta ver cómo se hace la salchicha. A la gente le encanta ver el detrás de cámara, digamos. El cómo se hizo, cómo se armó, cómo se creó. Entonces, tú puedes crear esa clase de contenido que reacciona muy bien en las redes sociales, haciendo videos de cómo has, no sé, cómo has armado ese objeto que vas a vender, o cómo es tu servicio, o qué clase de experiencia tú le das a tus clientes. Entonces, puedes utilizar todo ese tipo de herramientas para crear un contenido que sea bien interesante, ¿no? Igual, en Instagram hay una cosa que a mí me encanta, que son las Instagram Stories, ¿no? Las historias de Instagram. También existen en Facebook las historias, pero siento que la mayoría de las gentes en Instagram sí las ven mucho y en Facebook no tanto. Porque mi experiencia, al poner historias en Facebook, la ven como 20 personas y luego pongo la misma historia en Instagram y lo ven como 300 personas. Entonces, según yo, las historias de Instagram son como que más valoradas y más vistas que las de Facebook. Pero también eso depende mucho del público que tienes, ¿no? ¿Estas historias qué son? Son videos de máximo 15 segundos, creo, que duran 24 horas, ¿no? Y en 24 horas se borran. Esto es increíble, porque eso te permite crear sin ninguna clase de presión. Porque tú estás ahí creando contenido que, sea bueno o sea malo, en 24 horas va a desaparecer, ¿no? Entonces, puedes crear algo más informal y usar, digamos, el aspecto más... como que más duradero de Facebook y de Instagram, que en Instagram es el feed y en Facebook es tu página, para poner contenido más curado, más, como que más armado, más que realmente lo has hecho pensando visualmente en la estética mucho más y todo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú vas a poner en Facebook una foto de la nueva ropa que llegó a tu tienda, puedes poner en tus historias el proceso de abrir las cajas donde estaba la ropa, el proceso de etiquetar la ropa o de colgar la ropa en la tienda, no sé. Como que el detrás de cámara, ¿no? Así tienes un contenido que está muy curado, un contenido que está muy pensado estéticamente, que es el que va a perdurar, el que se queda en tu feed, en tu página. Y luego tienes un contenido en tus historias que va a desaparecer en 24 horas, pero que le da a tu público una visión interna de cómo funciona tu pequeño emprendimiento, tu empresa o lo que tú tengas, ¿no? Entonces, es importante saber qué postear y dónde. Ahora, en las páginas web también hay que crear contenido para las páginas web, ¿no? Porque si bien la página web es un portafolio, obviamente, de tu trabajo, la mayoría de las páginas web te permiten poner blogs. Y el blog es increíble. ¿Por qué? Porque el blog te permite, uno, escribir más. Y eso es algo bueno porque Google indexa el texto, ¿no? Entonces, y te permite como que mandar un mensaje un poco más amplio, ¿no? Por ejemplo, yo en mi página web, en los posts de cada boda, de cada sesión, sí hablo, obviamente, sí escribo un poco de la historia, para, sobre todo para poder como que crear un poco de contexto hacia las fotos y también para ser indexada en el buscador de Google. Pero en el blog ya puedo explayarme más, como que puedo poner información más específica de una sola cosa y hacerlo más extendidamente. Y eso también es contenido que se va a indexar en el buscador de Google y que va a permitir a tus clientes y a tu público que te encuentren a través de ese buscador, ¿no? Además, que así puedes poner contenido que sea realmente interesante, compartirlo en tus redes sociales, ¿me entienden? Es como que todo es un círculo. El contenido que creas en tu página web lo puedes compartir en tus redes sociales y eso va a ser contenido también creado para las redes sociales, ¿no? Pero lo más importante de todas estas cosas para Facebook, para Instagram, para la página web, es que lo crees con intención. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo sea así como que, ya tengo que sacar una foto, por ejemplo, de unos zapatos. Pongo los zapatos en el piso, le saco una foto y listo, ya está, ¿no? Sino que pienses, ¿cómo puedo hacer para que sea visualmente atractivo? Para que este contenido tenga un valor que ayude a valorizar mi marca, que ayude a valorizar mi producto o mi servicio. ¿Y cómo puedo hacerlo de tal manera de que sea realmente algo que llame la atención, ¿no? Porque tanto en Facebook como en Instagram, imagínense cuántas fotos vemos a diario. Así, pasando, estás pasando con tu dedo así, y ves miles de fotos. Entonces, tiene que tu contenido sobresalir. Y para sobresalir, tiene que ser visualmente atractivo e interesante, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un problema que los fotógrafos tenemos mucho,
porque tenemos fotos increíbles, ¿no? Increíbles. Pero, ¿cuál es el problema? Hay miles de fotógrafos en Facebook, hay miles de fotógrafos en Instagram, y todos tienen fotos increíbles. Entonces, ¿qué tiene que tener tu contenido para sobresalir entre ese mar de fotos preciosas? Tiene que ser interesante, tiene que cautivar a la gente, tiene que tener un valor agregado más allá de ser una foto bonita, ¿no? Entonces, ahí está ya lo que tú quieres mostrar de tu marca, si quieres desarrollarte más en el texto, si quieres contar pequeñas historias con dos o tres fotos, si quieres hacer videos de tus sesiones de fotos. Eso todo tiene que ver ya con la creatividad de cada uno y de la marca que uno quiere presentar. Pero no nos cerremos solo en poner fotos lindas, porque yo sé que es fácil. O sea, como fotógrafos, cada semana creamos contenido, o sea, tenemos contenido, mejor dicho, para publicar, ¿no? O sea, de cada boda, de cada sesión, tienes cientos de fotos que podrías usarlas para tus redes sociales, ¿no? Pero eso no es contenido que está creado con la específica razón de ser promovido en redes sociales. Ese es contenido que hemos creado para nuestros clientes, ¿no? Que obviamente es parte de nuestro portafolio. Pero también tenemos que tener un contenido que nosotros creemos con intención para nuestras redes sociales, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer y no la hago tan seguido, pero me gusta mucho hacerla, es un día entero dedicarlo a crear contenido para los próximos 6 meses, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es un día que yo me planeo hacer fotos de muchas cosas que me van a servir en esos 6 meses. Pongámoslo así, hacer fotos de stock, ¿no? Todos alguna vez hemos usado una foto de stock, así, foto de un vaso, digamos, o foto de, no sé, de un árbol. Y entras a estos sitios donde puedes comprar fotos de stock y puedes comprarlas. Pero si tú eres fotógrafo, puedes hacerlas, ¿no? Y siempre, siempre tienes que pensar que en algún momento vas a necesitar esas fotos. Pero si las haces con intención, es mucho mejor, porque ya estás pensando para qué las vas a usar. Pero de igual manera, por ejemplo, cuando yo viajo, ¡hola, Camilo! ¡Hola! Cuando yo viajo, obviamente hago las fotos de familia y todo el viaje para mi álbum familiar, pero también pienso en hacer fotos de stock que me pueden servir para una publicación, ¿no? Por ejemplo, si voy a un lugar, sacar la típica foto de postal, eso para mí es interesante porque tal vez me puede servir para mis redes sociales. Y cuando hago estos días de hacer fotos para crear contenido, como les digo, planeo muy bien. No es una cosa que como que ya mañana voy a sacar fotos de lo que encuentre, no. Yo hago primero una lista de las razones por las cuales necesito esas fotos de stock, ¿no? Por ejemplo, si en los próximos meses hay festividades, ¿no? Si en los próximos meses hay situaciones o cosas que yo voy a necesitar fotos específicas, me hago una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver cómo decirlo. Ah, ahí está. En junio voy a ir a Santa Cruz, ¿no? Y ayer he posteado una foto en mi web, que es de la Plaza de Santa Cruz. Esa es una foto que yo he sacado en la última vez que iba a Santa Cruz. He dicho, ok, la próxima que yo venga acá, voy a necesitar seguramente crear contenido para avisar que estoy viniendo para mis clientes. Entonces, he sacado en 10 minutos unas cuantas fotos de stock, de unas fotos de la catedral, unas fotos de los árboles, de la palmera, unas fotos así del cielo, fotos que sé que me pueden servir para poner texto encima, fotos que sé que me pueden servir para una variedad de cosas. Y una de esas fotos es la que he utilizado para hacer mi publicación de ayer, ¿no? Entonces, cuando viajas es clave hacer esas publicaciones. Cuando estás preparando para, por ejemplo, para Navidad. En Navidad yo siempre hago publicaciones como que Feliz Navidad, incluso hago postales que les mando a mis clientes. Entonces, sí, hago un día de producción, de crear contenido navideño. Además, me encanta la Navidad, así que ese es el día de fiesta. ¿Y qué hago? Entonces, creo imágenes, como estas imágenes de stock, que son imágenes bastante básicas, con elementos, por ejemplo, navideños. Son imágenes que me pueden servir, por ejemplo, para hacer una promoción navideña. Son imágenes que me pueden servir para hacer una postal de Feliz Navidad y mandar a mis clientes. Son imágenes que pueden servir para hacer alguna clase de post, como que la oficina va a estar cerrada por Navidad, ¿me entienden? Entonces, creo un día en el que, utilizando varios objetos, hago fondos y creo estas imágenes navideñas. En el caso, digamos, ahora, la próxima semana voy a hacer un día de estos de producción de contenido. Tengo ya preparadas varias cosas. De hecho, justo hoy día he comprado
unas utilerías, creo que están por acá, para que entiendan un poco la preparación que va. Ahí está, esto. He comprado estos vasitos, que no sé si se ve por la luz, bueno. Son unos vasitos de cartón blancos con puntitos negros. Todo lo que tiene que ver con mi marca es blanco y negro. Pues he comprado estos vasitos porque tengo una idea para crear un contenido que tiene que ver con el invierno y con el verano, para hacer, mis publicaciones del invierno, de verano, de primavera, siempre hago cada 3-4 meses. Entonces, estos vasitos me van a servir para crear una foto que ya tengo en mente, ¿no? Entonces, como les digo, es toda esa preparación, obviamente, tienes que ponerle tiempo, ¿no? No es algo que haces en un día nomás. Yo preparo el concepto, me hago una lista de lo que necesito. Sí, niña. Voy a buscar, cosas como esta que me puedan servir de utilería. Compro flores, compro lo que necesite, me hago una lista. Y un día entero solo saco las fotos. Pero la planeación me lleva mucho más tiempo, ¿no? Y así, lo que puedes hacer es crear estas fotos de stock, este contenido como que bien simple, que te puede servir para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas, lo más importante que quiero que capten es que está hecho con intención, ¿no? Todas las publicaciones que yo hago en Facebook, que hago en Instagram, tienen un porqué. Y eso es lo más importante. Porque cuando haces las cosas con una razón, las hacen cosas con una intención, entonces la respuesta que tú tienes puede ser planificada y puede ser medida. Cuando tú solo posteas fotos por postearlas, tu respuesta no va a ser equilibrada, ¿no? Porque tú no vas a entender qué estás posteando y la gente no va a entender tampoco cuál es la intención. Vas a tener unos likes en algunas fotos, unos comentarios en otras fotos. No vas a poder contabilizar bien las reacciones a tu contenido, ¿no? Yo sé bien qué tipo de fotografías en Instagram tienen como que mucha respuesta, ¿no? Y esa es la penina ladrana. Y esas son las publicaciones que yo hago más, ¿no? En mi Instagram, el 90% de las publicaciones que yo hago son fotografías profesionales hechas con mi cámara y de bodas. Es igual una manera de mostrar mi portafolio. Pero, ¿qué es lo interesante? En mi estrategia de Instagram, el mensaje de las captions de cada foto, eso es lo que me trae más respuesta. Eso es lo que hace que la gente más interaccione conmigo. La pinina está que va, que viene, que va, que viene. Bueno. Entonces, para mí en Instagram, la foto es para llamar la atención. Y el texto, eso es lo que engancha a la gente. Y a través de diferentes textos que he puesto, he logrado conectarme con varios creadores, con varios fotógrafos de otros países del mundo. Llegas a hacerte amigos, a compartir cosas muy interesantes. Entonces, para mí, mi estrategia está funcionando muy bien en Instagram. Y en Facebook me funciona muy bien también porque la mayoría de mis clientes me contactan a través del Facebook. Entonces, siento que mi estrategia está funcionando. De que puede mejorar, obviamente puede mejorar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, siempre mejorar un poquito más. Pero a lo que me voy con todo esto es que si tú tienes un norte y tienes una estrategia, es mucho más fácil seguir los pasos para crear un contenido acorde. Si tú no tienes estrategia, si tú no tienes una meta, si tú dices solamente voy a utilizar esto para compartir mi trabajo porque sí, no vas a poder realmente tener una respuesta como que te sirva, ¿no? No vas a poder medir bien tu respuesta. Es muy importante que sepan que a la hora de crear el contenido, la intención, el mensaje de este contenido, a veces vale más que el mismo contenido por sí solo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una, si yo tengo una tienda de ropa, ese es un ejemplo muy, muy común, porque hay muchísimas tiendas de ropa en las redes sociales. Y yo veo gente que tiene ropa preciosa, ropa preciosa. Y primero que nada, su foto es horrible, horrible, la foto es horrible. Entonces, aparte de tener una foto horrible, una mala iluminación, y no lo digo porque yo soy la fotógrafa y que debería sacar fotos profesionales, pero no es difícil sacar una foto bien iluminada de un short, ¿no? O de una polera. Simplemente tienes que tener un poquito más de ganas, un poquito más de intención. ¿Y por qué tienen estos problemas las tiendas que muestran sus productos así tan mal? Porque no tienen intención, simplemente dicen, ok, tengo esto, quiero venderlo, lo tiran ahí encima de una cama, le sacan una foto y lo tornan a vender, ¿no? Y hacer una producción un poco más
interesante. Tampoco es una cosa millonaria, tampoco se necesita así al re fotógrafo profesional. Obviamente yo aconsejo que si tú estás empezando un emprendimiento, sí contrates un fotógrafo para que te haga tus primeras fotos, digamos, para lanzar tu marca. Pero yo sé que no es, sensiblemente no es real que te siga un fotógrafo 24 horas, ¿no? A no ser que tengas el dinero de contratar a un fotógrafo para que esté contigo cada paso de tu emprendimiento, lo más probable es que no puedas contratar a un fotógrafo cada vez que tienes nuevos productos, ¿no? Entonces, tienes que aprender a hacer las fotos bien tú. Y les digo, no es complicado, no se necesita una super cámara, no se necesita unas super luces. Una buena luz es una ventana que tenga linda luz. Un buen fondo puede ser cartulina, puede ser, yo amo el cartón pluma tengo un montón en mi oficina, lo uso para rebotar, lo uso de fondos, lo uso para hacer viento, para las modelos, para todo. Entonces, yo les aconsejo, cómprense un cartón pluma, pónganse enfrente de una ventana y usen su celular. Y listo, puedes sacar una linda foto. ¿Me entienden? No se trata de no tener el equipo, la iluminación, se trata de tener ganas, se trata de tener intención. Y si no sabes hacer algo, hay una solución súper increíble. Si no sabes hacer algo, aprende. Así de simple. Yo, la mayoría de las cosas que no sé hacerlas, las aprendo en internet. Porque hay tutoriales de todo. Entonces, si no sé hacer una foto, un tipo de cosas, ya busco y aprendo. Por ejemplo, ahora esos videos, como el video que lo voy a poner aquí en los comentarios, que he hecho sobre mi experiencia en el Wedding Brasil, lo he editado en Adobe Premiere a punta de tutoriales. Porque no tengo idea de cómo editar un video, ¿no? Yo no soy videógrafa, no soy editor de videos. Claramente no sé si habré hecho... Creo que está bastante decente. Pero lo he hecho a punta de tutoriales porque realmente no tengo idea de cómo usar el Adobe Premiere Pro. Pero en vez de sentarme y decir, bueno, no sé hacerlo, entonces mejor no lo haré, me he sentado y he dicho, ok, no sé hacerlo, voy a aprender, ¿no? Y si tú quieres sacar fotos lindas de tu producto y si tú quieres sacar fotos lindas de lo que sea que quieres vender y no sabes cómo, aprenda, ¿no? Y para de vez en cuando contrata un fotógrafo profesional para que tenga unas fotos increíbles, pero en el día a día aprende a buscarte una buena luz, aprendete a buscar un buen fondo. Les digo, no es nada, nada complicado, ¿no? Pero bien, eso te vas. Entonces, prácticamente, con lo que quiero que se queden del día de hoy es creen contenido, no solo hagan publicaciones, y que este contenido tenga intención, tenga realmente una preparación, no sea solamente hecho por hacerlo, ¿no? No lo hagan solamente por cumplir, hagan contenido de calidad, y así, si todos hacemos contenido de calidad, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un grupo de gente que... da gusto seguir. A mí me da gusto. ¿Qué dice? Perdón, una pregunta. Debiste preguntar, pues, para usar Adobe Premiere Pro. Ese es mi papá. Yeah, él sí sabe usar, creo que Adobe Premiere. Yo no sé. Así que he buscado tutoriales. Y, bueno, me estoy yendo por las ramas. El punto es, hagan las cosas con intención y creen buen contenido. Porque, realmente, para mí, la gente que yo sigo, que realmente sigo en las redes sociales, me encanta ver su contenido. Porque está tan bien hecho que es alucinante, es alucinante. Realmente te conectas con gente que no conoces, con gente que vive al otro lado del mundo, te conectas porque su contenido está tan bien hecho, ¿no? Y por otro lado, veo cada cosa en Facebook que digo, no, algunas personas deberían estar prohibidas de entrar al internet porque realmente es un contenido que, más allá de ser visualmente bueno o malo, no tiene valor, no tiene ningún peso, ¿no? En cambio, hay posts, hay publicaciones, sobre todo, a mí me encanta, la persona que yo creo que sabe más en el mundo mundial sobre el contenido es Jasmine Star, que también voy a poner un link en esto. No sé cómo poner con esta aplicación en los comentarios. Y después lo voy a poner. Bueno, la cosa es que esta Jasmine Star es como que una diosa de crear contenido, ¿no? Y da muchos tutoriales, y da muchas clases online, y tiene un sistema tiene todo un sistema ¿cómo lo explico? Tiene una cosa que se llama Social Curator, ¿ya? Que para la gente que no sabe hacer contenido, ¿no? Entonces, tú te suscribes, obviamente es todo en inglés,
tú te suscribes y cada mes ella te manda estas fotos de stock, ¿no? Ella era antes fotógrafa, era una gran fotógrafa de bodas, ahora se dedica solamente a esto de las redes sociales. Pero imagínate, o sea, si tú no tienes idea de cómo hacer contenido, te manda las fotos ya hechas. Por ejemplo, para el, no sé, para el día del 4 de julio, que es el día de Estados Unidos, te manda las fotos que te pueden servir para eso. Te manda como 7 fotos que puedes usar de diferentes ángulos. Te manda textos que puedes usar. O sea, realmente ella lo pone más que fácil. Pero ella es muy, muy inteligente porque realmente sus publicaciones, aparte de que visualmente son perfectas, dice, realmente yo leo sus textos y lloro. Yo he llorado con más de una de sus publicaciones. Es impresionante. Tiene una calidad humana que realmente no, para mí, no se puede transmitir. Nadie puede transmitirlo como ella lo hace. Les aconsejo que la sigan en Instagram, en Facebook. Yo la sigo en todo, así, todo lo que sale de su boca para mí es ley. Y de hecho, de ella yo he aprendido mucho. Esto de hacer un día de producción para crear contenido, eso no me inventó yo. Ella me ha enseñado, ¿eh? Entonces yo les aconsejo, vean sus videos, vean sus diferentes, pues tienen su página web, también tiene muchas ideas de cómo hacer este tipo de sesiones para crear contenido. Y como les digo, ese tipo de gente que crea contenido tan poderoso traspasa, o sea, ella vive en Estados Unidos, yo aquí en Bolivia la sigo religiosamente, ¿no? Y les estoy hablando de ella y todo porque realmente su contenido es espectacular. Yo creo que esa es la meta de todos, ¿no? Crear contenido que más allá de que sea simplemente una buena fotito hoy día, sea contenido que trascienda, ¿no? Que llame a otros a querer seguirnos, que sea un contenido que la gente pueda aprender de eso, que la gente pueda realmente de aquí a una semana pensar, ¡ah! He visto una foto así o he leído algo así interesante y que vuelva a ti, ¿no? Que no pasemos, no seamos parte del ruido. En las redes sociales hay mucho ruido. ¿Entienden? No seamos solamente parte del ruido, seamos algo que realmente aporte valor a esta experiencia de nuestro público, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay un par de preguntas. Dice, ¿qué opinas de JBL Eventos y su contenido? No sé si lo sigues, pero hubo eventos en los que trabajamos juntos. Sí. Bueno, los de JBL, yo he trabajado muchísimo con ellos. Creo que la mayoría de las bodas en las que trabajo están ellos. Como empresa, me gustan mucho, son re buena onda, hacen muy bien su trabajo. Y lo que me gusta de ellos es que tienen ganas de hacer contenido. Y en los eventos, la mayoría de los eventos en los que yo he participado, que estaban ellos también trabajando, he visto que hacen, por ejemplo, una cosa que hacen es que hacen live videos en los eventos, ¿no? Que eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema? Los live videos, si tú haces un live video de 20, de 30 minutos como este, o creo que ya nos estamos saliendo un poco del tiempo, pero bueno, si haces un live video largo, tienes una gran posibilidad de que mucha gente se una y lo vea e interactúe contigo. Si tú haces un live video de 3 minutos, de 4 minutos, no tiene mucho sentido porque la gente no va a poder interactuar. Y eso es lo rico de los live videos, que la gente interactúe, ¿no? Ahora me ponen comentarios, yo respondo, hay gente que me saluda y demás, ¿no? Entonces, sí, esa parte de que hagan los live videos en los eventos es interesante. Tal vez habría que pulirla más para que no sean 2 o 3 minutos, sino sea como que el acto de la boda. Y también eso puede ser algo que tú vendas, digamos, a tus clientes como productora de eventos, ¿no? Como, bueno, no sé cómo llamarlos. Ellos hacen amplificación, hacen sonido, hacen toda esa parte tecnológica de las bodas. Pero, digo, si hicieras un live de, digamos, del primer baile, ¿no? Y muestras un poco de tu contenido, digamos, de cómo el DJ se pone y cómo, no sé, planeas, haces la organización de las luces y luego muestras el resultado final. Eso es interesante. Pues si simplemente haces un video live de 5 minutos que muestras toda la decoración a la rápida y se acabó, como que la gente se queda con las ganas de algo más, ¿no? ¿Qué dice Cristian? Dice, te pregunto porque publican y tienen poca interacción. Exacto. Ahí está la clave del por qué yo he hecho este video. No se trata de cantidad. Se trata de calidad, ¿no? Si yo me voy a una boda y hago videitos live de 2 minutos y hago 2, 3, 4, 5, te aseguro que cada uno de estos videos lo va a ver 3 personas, ¿me entiendes? Si haces uno solo de media hora, ahí ya vas a poder tener un poquito más de jale de gente interesada, ¿no? Entonces, tienes que pensar a la hora de crear contenido, realmente hacer
algo, como les digo, que tenga mucha calidad, no solo visual, ¿no? Que tenga mucha calidad de dar valor a la gente que lo está viendo. O sea, cuando yo estoy viendo tu video live, quiero o aprender o ver cómo haces tú las cosas o quiero interactuar contigo. Si no me das ninguna de esas cosas, ¿para qué lo voy a ver? ¿No? ¿Solo para ver así a la rápida una boda de alguien que no conozco? No, pero ahí, digamos, puedes utilizar esta herramienta. No, no te digo que no utilices la herramienta. Utilicen esta herramienta, pero piensen por qué. ¿Por qué quiero hacer un live video? Para que mi público o mis futuros clientes o mis actuales clientes vean mi contenido, interactúen con mi página, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haría yo? Ya que aquí Cristian Josué Pérez Sevilla ha puesto este ejemplo de JBL. No sé si alguien de JBL me está viendo. El Renzo es un amor. Así que sí, está viendo. Un besito. Es un amor Renzo y realmente tiene una muy buena empresa. Pero el consejo que yo les daría específicamente a ellos, ya que alguien ha hablado de esta empresa, es que muestren el detrás de cámara, ¿no? Muestren cómo arman, digamos, sus equipos. Tienen unos equipos alucinantes, tienen unas... Yo he ido alguna vez a una boda, un 15, que arman, parece un estadio lo que arman. Entonces, muestren cómo arman eso, ¿no? Para que el cliente diga, wow, realmente ese equipo es impresionante. La gente normal no tiene idea de lo que hacen esos parlantes. Entonces, muestren, hagan un live explicando cuál es la diferencia entre esos parlantes que son bien cuadraditos y esos que son como que bien larguitos, ¿no? O hagan un live mostrando cómo funciona su consola. O hagan un live mostrando una entrevista, tal vez, que tengan con los... ¡Ah! Cristian es de JBL, muy bien. Entonces, bueno, lo que te estoy diciendo a lo mejor te va a servir. Y les digo, creen contenido que le esté dando valor y esté valorizando su marca, ¿no? Y esas son el tipo de cosas que la gente les preguntaría. Ese tipo de cosas pueden ser temas muy interesantes para hacer live videos, ¿no? A mí, por ejemplo, si fuera a contratar un sistema de amplificación, me gustaría ver un video que me expliquen cuál es la diferencia entre A, B o C de esos amplificadores, ¿no? Porque según yo, todos son iguales. Entonces, eso es interesante. Y creen ese contenido que realmente va a hacer que la gente valorice más su marca, porque van a decir, ok, JBL no solo es una empresa que me va a poner música en mi boda, es una empresa que realmente le interesa que yo tenga la mejor experiencia, ¿no? Es una empresa que realmente quiere que yo entienda cómo funciona. Es una empresa que realmente se interesa por mí, el cliente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que demostrar. Eso es lo que va a hacer que tengamos más y mejores clientes. Y bueno, creo que ya está súper largo. Empezaré a hacer detrás de cámaras, dice Camilo. Camilo. Camilo es un gran videógrafo también. Sí, Camilo, haz detrás de cámara. ¿Sabes qué? Yo también estoy empezando a hacer videos detrás de cámara. No se preocupen, amigos videógrafos, no les voy a hacer la competencia. Mis habilidades son de básicas lo siguiente. Pero sí estoy empezando a hacer estos videos detrás de cámara como contenido para acompañar, digamos, las fotos. No son videos que yo les doy a mis clientes, para nada. Son videos que yo los hago para mí, para mi contenido web. Y si entran a mi YouTube, que voy a ver cómo linkearlo aquí, van a poder ver... Últimamente he hecho dos videos bastante decentes, creo. Y dice Cristian, sí, Cristian, se va a quedar el video, no te preocupes. Y bueno, entonces, como les decía, he hecho unos videos detrás de cámara. Es súper difícil para mí como fotógrafa hacer estos videos detrás de cámara porque no tengo idea de cómo hacer tomas de video. Primero, segundo, los hago con mi teléfono. Y tercero, no tengo idea de cómo editarlos. Pero... lo he hecho, estoy aprendiendo, cada vez va a ser mejorcito, mejorcito, como los lives, que cada vez va a ser mejorcito, mejorcito. ¿Han visto? Tenemos un título ahí. Miren qué capa que soy, que podría poner un título ahí. No sé cómo ponerlo más chiquito, pero está ahí. Así que cada vez, esa es la cosa, mejorar, mejorar. Y bueno, con mis videos de detrás de cámara, creo que, igual, bueno, hay campo para mejorar bastante. Pero son bien interesantes. Y la última vez que le he mostrado a unos clientes el detrás de cámara de su propia sesión, están encantados porque les parece súper lindo y como que te hace vivir un poquito más la experiencia de lo que es participar en este tipo de sesión, sobre todo en sesiones que vamos a lugares alucinantes y que vivimos una experiencia con los clientes, ¿no? Entonces, sí, Camilo, te aconsejo, haz videos detrás de cámara. Estoy segura, tú tienes 1 millón de capacidades, mucho más que yo.
para hacerlo y para editarlo. Entonces, vas a hacer cosas increíbles, estoy segura. Y bueno, ya hemos hecho bien largo y en un ratito van a llegar unos clientes a recoger sus fotos, así que los dejo. Y si tienen más dudas, más consultas, escriban en los mensajes. Voy a descubrir cómo usar esta app, lo prometo. Y vamos a hacer mejores lives. Y si este live les parece interesante, escríbanme un mensajito para que sepa que este tipo de contenido le gusta a la gente. Y, bueno, quédense atentos. La próxima semana haremos otro live de algo muy interesante. Y gracias a todos por escucharme, por verme. Y eso. Que les vaya muy bien y que disfruten de su fin de semana. Yo voy a estar trabajando todo el fin de semana, así que lo voy a disfrutar mucho. ¡Chao!